porque este ya no es un grupo. No, este ya no lo usamos. Debe ser divertido también el otro de Paula Chávez y ese grupete. Digo, el último comentario que hubo en el grupo, ¿es publicable? Nunca. Nunca. Son malas en ese grupo. No, pero somos sinceras. Claro, son sinceras. O sea, una de las... ¿Cuántas son? ¿Tres? Somos cuatro. Tres también. Tres, que es Mary, Paula y yo. Vos. O sea, si Mary, Paula o vos pierden el celular, es un despelote. No, o si se lo damos a alguno de nuestras parejas. Eso es un quilombo. Pará, es un quilombo me para... olvidé que estoy separada. Pará, no es para reírse. No, no, que estés separada no, pero es gracioso que te olvides. Te juro que me olvidé. ¿En serio? Me olvidé porque no, ¿sabes qué? Hice ninguna nota estando separada. Pero pará, ¿esta es la primera nota separada? Sí, no, la primera entrevista. Notas así de notero hice. Ah, qué boludo, tenía que haber arrancado diciendo en exclusiva. Salta recién separada. Todavía no me puse el título de soltera, ¿entendés? Claro. El otro día fui al cumple de un igual amigo. Igual tranquila que hay un montón de muchachos que ya... Yo no me enteré. Clarísimo. Yo todavía no, es como que no me bajó la ficha, ¿entendés? Sigo como en el mood, laburo, como que mi vida sigue exactamente igual. Claro. Entonces de repente como que me olvido. Igual vos tenías un vínculo donde por momentos estaban separados por trabajo y esas cosas. Sí, bastante. Y eso a lo mejor hace más confusión. Claro. ¿O no? Y sí, tampoco quiero arruinarte la entrevista, pero digo, estoy tratando de ayudarte. No, pero la dinámica de la pareja era bastante de que él viajaba por trabajo, yo viajaba por trabajo. Entonces, no era una pareja como tradicional que el día a día, de repente, o sea, me era habitual estar sola. Sí, es normal que duermas sola, digamos. Exacto. Entonces... Sí. No, viste que pasa, me ha pasado a todos los que alguna vez nos separamos, que esa cosa del vacío en la cama, en tu caso... Exacto, o sea, era una cosa para cotidiana. Mí no es raro un día estar comiendo con mis hijos o una semana o un mes. No es que de repente es como, uy, ¿ahora qué hago? O sea, estoy acostumbrada. Ok. Pero lo que te decía... Sí, no sé dónde estábamos. No, en el chat de las chicas. En el chat de las chicas. Que a mí ahora nadie me lo puede mirar, salvo mis hijos. Igual ese chat no se mira. Porque es tu bueno, chat pero con tus amigas. Es como un hilo muy finito, qué sé yo, ¿cómo haces? De repente. Es tentador, decís. Y si tenés que mirar un chat de tu mujer, que te dicen, tenés un minuto para mirar un chat de tu mujer, ¿cuál mirás? Sí, sí, claro. El familiar es un embole. Es igual el mío es interesante. ¿Sabes qué siento? Cualquier pareja tuya tiene las dos opciones. El chat con mamá y Wanda o el chat con las amigas. Mamá y Wanda. Mamá y Wanda. No, no. O te digo que el privado con Wanda. No, ese directamente tendrían que hacer un libro. Sí. Dijiste que era buena para los negocios. No, 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 pero es mucho. No, es un montón. Sí. Y el libro se tiene que llamar así, es un montón. Es un montón. Yo no estoy preparada. También es como, eso va atrás. Claro. Es un montón, yo no estoy preparada.